el Ballet de la Costa presentó al aire libre su nueva creación, Flora, una intervención urbana con un fuerte mensaje sobre el cuidado del medio ambiente. Se presentó Flora en este espacio abierto, una intervención urbana, en este bello lugar de la Plaza de Mar de Ajó, que tiene una vegetación preciosa, y realmente estamos obviamente más que contentos después de un año y medio de no poder hacer este tipo de cosas que eran antes muy rutinarias. Ahora se valora mucho más, obviamente en esta etapa en la que estamos viviendo, que ya todos obviamente conocemos. Una performance, una intervención urbana. Finalmente esto tiene que ver con ser activos con el ecosistema e involucrarnos y a través del cuerpo, poner el cuerpo a las cosas y poner el cuerpo en la danza, invitar a la reflexión de qué hacemos con nuestra tierra, con nuestra Pachamama, qué hacemos con nuestros residuos, los orgánicos, los inorgánicos. De alguna forma el ballet sirve para tomar conciencia y para transmitir este mensaje con niños, con jóvenes, con adultos. Es una tarea de todos encargarnos de esta situación, así que yo los invito a través del arte a que sigan el recorrido de Flora. Estuvo nuestro secretario en el área, Diego Pedroz, quiere llevar Flora a todo el partido de la costa para sembrar conciencia, así que más que agradecido por esta tarde divina y como siempre el público que nos mantiene vigente de hace 23 años a esta Embajada Artístico-Cultural de la Municipalidad de la Costa. Lo valedero, digamos que en un mes y medio podré integrar en una coreografía, en una performance, distintas edades, con ritmo, tiempo y espacio, trabajar con elementos como las hojas, como el agua y otros elementos que has visto, bueno, y con el llamado de atención, de, digamos, de poder hacer sus propios trajes con materiales descartables, cada uno fue el propio artífice de su interpretación en poner lo que vestimos es muy importante en la sociedad. Hoy se vistieron de esta forma, de ellos mismos, y bailaron junto a este público que los acompañó como siempre precioso. Todos necesitamos poner en movimiento este cuerpo y poner en acción enfrente a esta situación. La danza es una, así que yo los invito a que sigan el camino de Flora por todo el partido de la costa.